Jóvenes no tienen empleos razonables, si no se pueden comprar una vivienda a un precio razonable, con políticas sociales de vivienda, si no pueden tener un bienestar, no tienen proyecto vital. Y lo estamos viendo que el, la exclusión social está generando problemas en cadena en nuestras sociedades. Por ejemplo, cada vez se casan menos jóvenes, o se emparejan, cada vez tienen menos hijos o ninguno, y cada vez se retrasan más todos los calendarios vitales. Por ejemplo, en los años 80. La gente en España se casaba, no recuerdo exactamente, me parece que eran los 28 años los hombres y 26 las mujeres. En este momento estamos a los 35 y 32 años se matrimonio a matrimonios medias. los que se contraen matrimonio ¿eh? y cada vez menos. Tenemos tasas de natalidad bajísimas, que si no es por los procesos migratorios, España estaría en una tendencia, digamos, de crisis demográfica profunda. Entonces, claro, se va a alterar muchas cosas en la sociedad. Entonces aquí se va a producir ese, ese gap que del que, que, que hablan los economistas de, de juventud perdida de unos años y demás y tal es un gap que afecta o un desfase que va a afectar a toda la sociedad en todos los indicadores sociológicos. Entonces, hombre, se puede compensar con tendencias migratorias para que los emigrantes realicen, pues, las tareas que los jóvenes ya con formación universitaria, con lo no sé que no quieren realizar: recogida de productos en el campo, eh, servir las mesas de los restaurantes, no sé qué, el servicio doméstico, en la construcción, en las cosas más duras de la construcción. Pero es una sociedad, y no solo España, es una sociedad la nuestra, que no está reaccionando a los retos que se le están planteando.